buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a la Cocina de los Sentidos. Retomamos este programa después de una pequeña pausa y lo hacemos en este mes de octubre que ya empieza a hacer fresquito. Juan Pablo, muy buena. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido de nuevo y con muchas ganas de empezar a hacer cositas. De empezar y de ofrecerle a ustedes los mejores platos de aquí de esta casa. Hoy tenemos ya, como siempre, está todo preparado para una nueva receta. Sí. ¿Con qué nos va a sorprender hoy? Pues vamos a hacer una receta muy sencilla, con setas, un poco de queso de aquí de la tierra. Las setas en este caso vienen un poco de más arriba, porque boletus por aquí no se dan tanto. Pero bueno, estamos en plena temporada y hay que aprovechar lo que nos llega. Los productos de temporada. Sí. Y todo listo para empezar con otra receta. Tiene un olorcito al queso. Sí, la verdad que una maravilla. Son de esta familia de Linares que lo hacen en Guarromá. Sí, sí. Este caso se llama Colono. En homenaje a los colonos, de queso y beso. Y es un queso curado que a mí me recuerda mucho al parmesano y a queso así como que compramos muy a veces fuera, pero bueno, que tenemos ya aquí en Jaén cosas muy chulas. Muy cerquita que podemos adquirir. Sí, y que nos van a dar un resultado buenísimo para. Pues tienen muchas variedades, entonces seguramente hay un queso que se adapte muy bien a lo que queremos hacer. Ah, ya mismo que está aquí tierra adentro, seguramente que vengan con todos estos productos también para publicitarlo un poco. Bueno, pues yo ya voy a dejar a Juan Pablo con sus ingredientes aquí para la elaboración de este plato y bueno, vuelvo después para ver cómo sale. A ver el resultado. ¿Parece? Perfecto. Venga. Bueno. Para nuestra receta de hoy, el plato en sí va a ser unos boletus a la crema. Los vamos a acompañar de una salsa crema que se llama a base de puerro y bacon, una yema de huevo que vamos a temperar y lo vamos a terminar con queso y un buen aceite de oliva de la tierra. Lo primero que vamos a hacer para nuestra receta es coger un poco de bacon y lo vamos a picar. Y lo vamos a poner a sofreír despacito para que vaya soltando grasa y nos vaya aromatizando bien la salsa que queremos hacer, esa crema, que nos va a acompañar luego a los boletus. Picamos. Con la corteza y todo, no la vamos a quitar. Así chiquitín. Y esto. Lo vamos a poner con un buen chorroncillo de aceite de oliva. Aquí que se me ha escapado. Lo ponemos al fuego y que vaya dorando muy despacio, muy lentamente, hasta que quede bien tostadete. Y le añadimos después el puerro y la nata. Vamos a cortar un poco del puerro, lo vamos a dejar preparado. Para en cuanto tengamos el bacon ya, añadirlo. Y mientras poder ir limpiando estos boletus que tenemos. Con esto es suficiente. La receta lo podemos sustituir la seta por la que tengamos, una seta suave. Podemos usar champiñón, portobelo, el hongo, sineji, cualquier seta que no sea muy, muy fuerte. Lo dejamos listo y una vez que lo tengamos tostadete, que tenga buen sabor, lo añadimos. Y mientras vamos limpiando los boletos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitarle la parte que tiene más tierra y que ha estado como más en la raíz, ¿no? Como más enterrada, que va a ser un poco dura. Nada, simplemente así un poquito y raspamos. No hace falta pelarlo mucho. Hay otro tipo de setas que tenemos que pelarlas.
porque suele ser fibrosa o tiene alguna parte que no nos interese. Así un poquito. Y ya uno a uno, muy despacio, con un papel húmedo, le vamos frotando y le vamos quitando los restos de tierra. Se puede usar también cepillos, pero cuando está un poco pegado nos cuesta más trabajo, y así sale muy bien. Tenemos que evitar bañarla y meterla en agua mucho rato, porque hace que la seta pierda aroma y pierda su esencia. Entonces suavemente se le va dando. Es un poco entretenido, pero así es como se limpia una seta. Metemos. Otro papel un poco más seco, se quita. Si encontramos alguna parte que esté más pegada, pues simplemente cortamos. Y así más o menos las tenemos. No interesa mojarla, y menos si no se van a consumir en el momento, porque la seta absorbe muchísima agua, y si no se va a consumir se nos va a empezar la seta a deteriorar, a perder muchísimas propiedades. Vamos a controlar un poco nuestro bacon. Bueno, lo tenemos más o menos tostado, está cogiendo ya un sabor que no es, un olor sobre todo, que es una maravilla. Le añadimos el puerro, y también muy suave, lo vamos cocinando muy despacio. Ahora en este momento podríamos añadirle algún vino, algún licor, algún aroma que nos interese. Nosotros en este caso no le vamos a echar nada, pero si queremos hacerla al oloroso, al vino dulce, al Pedro Jiménez o algo así, sería el momento de echarlo, dejarlo reducir y luego incorporar el siguiente líquido, que nosotros va a ser la nata. Pues mientras se hace, vamos a ir calentando también un agua que vamos a meter durante unos segundos una yema de huevo, para tenerla luego y usarla también como impacto con nuestras setas. Pues tenemos ya nuestro puerro con el bacon muy tostadito y vamos a cubrir de nata. Ya lo vamos a dejar, nada, unos 2-3 minutos a fuego muy lento, para que infusione. Lo terminamos de sal y que suelte aquí también todo el sabor, el puerro y el bacon. Y tener una salsa con ese toque ahumado, con ese toque graso, que quede muy rica. Pues, lo dicho, 2-3 minutos y cortamos. Ya hemos limpiado nuestras setas. En este caso son boletus, y los boletus son hongos. Y los vamos a trocear así, pero en trozos más o menos grandes. Las setas se cocinan muy poco porque, como he dicho, contienen mucha agua y enseguida empiezan a soltar agua y van perdiendo aroma y van perdiendo propiedades. Así en trocitos grandes. Esta seta es una seta espectacular. A mí es de las que más me gustan dentro de las que están en nuestro alcance. Las tenemos listas y ya lo que vamos a pasar es a calentar una sartén. Cuando esté un poco fuerte, para hacer efecto plancha y que sea un sartén muy rápido, añadirla. Por otro lado, tenemos agua aquí hirviendo. Ahora la hemos cortado y estará alrededor de unos 80 grados más o menos. Y lo que vamos a hacer es añadir unas yemas de huevo. Vamos a desclarificarlas. Así. Ay, esta se ha roto. Esta la vamos a apartar.
luego la usaremos. Nosotros con la ayuda así de la mano. Aquí. Y le añadimos al agua. Ahí. Al estar el agua a 80 grados se nos va a temperar. Se nos va a quedar como una yema de un huevo frito, pero poco hecha. A la hora luego de romperla, sigue saliendo esa yema que nos gusta tanto, ¿no?, cuando comemos huevos fritos. Bueno, tenemos nuestra sartén bien caliente, como veis. Añadimos un chorroncito de aceite de oliva. Y rápidamente, nuestras setas. Los trozos más grandes abajo, pero se hace muy rápido. Las setas no hay que cocinarlas mucho tiempo, de verdad. Hasta incluso los champiñones laminados, aliñados con aceite y sal y un poco de pimienta y limón en crudo, y comerlo rápido os va a encantar. Vamos a poner esto suficiente. Otro chorroncito de aceite. Un poquito de sal. Y ya lo vamos mareando. Así. Le damos un poco la vuelta, pero nada, muy, muy rápido. Que desprende ahora mismo es una maravilla, parece que estás en mitad del campo, en mitad de unos pinos. Las setas silvestres, aunque las de cultivo están muy conseguidas, pero no tienen nada que ver. El aroma, esa montaña, pino, dependiendo qué variedad, tiene características diferentes. Hay setas que huelen hasta harina, panadería, a frutos secos. Pues ya está, lo tenemos listo. Ya los quitamos de la sartén para que no se sigan cocinando. Y es una receta muy sencilla. Vamos a pasar ya al emplatado. Vamos a pasar al emplatado. Tenemos aquí nuestra crema, nuestra falsa carbonara, se podría decir, con el puerro, la nata, el bacon. Y esto lo vamos a poner de base. Un plato sopero y buena cantidad. Al final queremos recrear una seta a la crema, entonces que lleve. Vamos a colocar las setas más o menos por el centro. Tenemos que ir dejándole hueco para la yema que la vamos a poner luego, que se nos quede bien centrada. Está grande. Aquí también, sí. Y ahora la yema que tenemos aquí preparada. Está casi escaldada, ¿verdad? La escurrimos un poco y la ponemos aquí en el medio, con cuidado que no se nos rompa. Puntito de sal al huevo, que no lo hemos echado. Un buen chorreón de aceite de oliva bueno. Y ya vamos a terminar con el queso. Este queso tiene toque a frutos secos, y eso para las setas, en este caso, le viene genial también.
Sacamos unas lascas con la ayuda de un pelador. Todo este tipo de queso artesano en la corteza se come. Y es aconsejable tomarla, ¿eh? Porque en esa corteza tenemos muchos matices. Sobre todo aromas diferentes, y los quesos, lo suyo siempre es comerlo en cortes que pillemos desde los exteriores al interior. No cortarlo así y comer solo esta rebanada o esta. Siempre intentar cortar lardones, porque conforme va curando tiene distintas sensaciones, ¿no? Así, un poquito de queso. Y tendríamos ya listo nuestro plato de boleto a la crema con queso y bacon. Ingredientes: boletus, bacon, puerro, yema de huevo, queso, nata, sal y aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues no es por darle envidia a nadie de quien esté ahora viendo ese plato, pero esto huele. ¡Qué maravilla! ¡Qué aroma! Espectacular, Juan Pablo, bueno, como siempre. Algo sencillo que pueden hacer con cualquier otro tipo de seta o hongo que encuentren, que queda muy rico, la verdad. Una receta sencilla, pero. Sí, lo rico, bueno, que cuando lleguen. Mucho arte. Cuando lleguen a la mesa y lo presenten y lo rompan, pues la verdad que es una maravilla también. Acompañarlo con la yema de huevo. Un espectáculo. Un espectáculo, qué maravilla. Pues nada, bueno, pues genial, espero que os guste, ¿no? Y que lo hagan en la casa, ¿no? Que genial. De eso se trata. Eso esperamos, que hayan tomado buena nota de todos los ingredientes y de cómo lo ha elaborado Juan Pablo, que él lo hace todo tan fácil. Bueno, muy sencillo. En principio decimos, uy, eso lo hago yo mañana. Pues bueno, a ver si se atreven y luego nos dicen cómo le ha salido ese plato. ¿Has dicho antes la seta con cruda? ¿Se pueden comer? Las setas crudas, hay muchas setas que hay que cocinarlas, pero la mayoría se pueden consumir crudas. Y con un poco de un buen aceite de oliva virgen extra, pimienta, un poquito de limón, de sal, o incluso un queso añejo rallado, están buenísimas. ¿Pero hay que dejarlas un poco o no, sobre la marcha? Se pueden macerar también, pero yo lo suyo es comerlas también sobre la marcha. Un champiñón laminado finito, tipo carpacho, puesto rápido con el aliño, el queso y eso, y está espectacular. Incluso el boleto este también está muy ¿también, bueno. ¿No? Sí, sí. Es un espectáculo. Bueno, pues de cualquier manera, ya saben, prueben a hacerlo y después nos dicen qué tal. Nosotros volvemos, Juan Pablo, la próxima semana. Aquí estamos listos. Estaremos aquí con todos ustedes también, no nos fallen, para hacer una nueva elaboración. Eso. ¿Eh? Mucho arte. Así es que les esperamos, no nos fallen el viernes. Gracias por estar ahí.